Sentí frustrada. No, pero ya hablando en plan, ¿no? Es que no entendés, dice. No, yo sí entiendo, pero si llego, intento ser amigo de ella, le caigo mal. No le hablo, le caigo mal. Le doy un ramito de flores, le caigo mal. Le doy un mango, le caigo mal. Entonces, ¿qué hago? No hagas nada. No le hables. No hagas nada. Ignorala. Siempre le vas a caer mal. Si no le hablas, le vas a caer mal. Pero ¿por qué decir que si no le hablaste le caes mal? Porque no le hablo y después nos ponen a hacer algo. Te está tirando cosas. Tico, otra vez. Vaya, es que lo que estaba diciendo la Abby, va como que ella lo busca para eso. O sea, escucha, eso confirma lo que está diciendo, lo que te dijo la Abby allá. De que cuando él no te habla o algo, vos le andás como tirándole. Para que él se resigne. Mire, entre a mí más lejos me ponga el tico, a mí mucho mejor, cama. Así fue, así fue. ¿Y por qué estás ahí a la par de él? El año de la Jenny, yo estaba bien tranquilo. ¿Quién sacó cosas? Cierto. Que sacó lo de la falda, todo para mí. Pero es que mire, yo sinceramente, yo no me molesto aunque me digan cosas en los videos, pa. Pero es que a él lo confunde, él confunde las cosas y yo se lo digo. Ah, o sea que en video no te enojo nada. En video a mí no me molesta. ¡Beso! 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 ¿Pero es que ay, no, está bien, sí. ¿Pero es que ay, amiga, ya no puede simular. ¿Qué quiere decir que puede ganar? Mira, hija, yo como dije allá en Faesca, yo le creo lo que dice la Alejandra. ¿Y qué dice la Alejandra? Sí, ¿qué dije yo hace rato? Que va a caer. ¿Qué? Que va a caer. Metida la bicha, mirá la. Sí, ¡vuela! ¡Algún individuo ya va para la fiscalía o para la fiscalía, ¿eh? Allá va, es para el lado de la fiscalía. Ese es un preso, lleva. Preso ya para la fiscalía porque niños, solo así la gente. Pero qué famoso. Pues sí, entonces, ¿qué dice usted, Alejandra? ¿Qué va a pasar aquí? No, está bien, está como que fuera niños pequeños. Ajá, dale. Que se van a casar y que van a tener cinco hijos y más nada, eso es todo. Yo ya lo predije y lo dije y ojo de lo que no se equivoca, gracias. Bye. He dicho, como dijo la Alejandra, he dicho. Caso cerrado. Ojo de loco. Yo, sinceramente, lo que no entiendo es como lo del regalito de ayer, eso no era show ni nada. Yo se lo di a ella, específicamente ahí. Y ella ¿entre ustedes? Sí, y ella es lo que lo mete al show. Lo hace parte de todo esto, me dice que yo soy el que me confundo. Pero ahora decime, ¿por qué me reclamas cuando Julio me habla a mí? No te reclamo cuando Julio. ¿Qué te dice? ¿Por qué Julio me cela? Porque nosotros somos locos con Julio, ¿va? Y a veces nos ponemos a platicar que Julio mira esto, lo otro. Pero nosotros sabemos que nos estamos molestando, ¿va? Y a veces después viene Tico y se me acerca, ay, ya te van a regañar porque me estás hablando o porque esto, pero ya fuera de cámara, yo como que, o sea, yo una amistad le puedo ofrecer a cualquiera y quién me va a decir algo, ¿va? Sí, besame a mi amiga. Yo tampoco, chapu. No, cualquiera. No, tampoco. ¿Cómo la voy a ofrecer una amistad a cualquiera? Sí. No, tampoco, va, pero. Ah, o sea, que yo soy cualquiera. Entonces, pues. Somos cualquiera. No, pero igual, o sea. Somos cualquiera. Pero entonces vos andás frustrada por el tico porque mucho te busca. ¿Sentís vos? Mucho te acoso. Muy encimoso sería la palabra. Encimado. Asfixiado, te acoso. Asfixiado. Joanny, ¿vos te sentías así con Julio, pues? ¿No te sentías así con Julio? Sí, no, va. Pero ya de último. Cuando ya fue perdiendo todo el cegamiento. Pues sí, pero cuando no, no. Pero el amor no, porque hasta cuando te llevan al río por el cáncer. Yo sí puedo tener una amistad con él, pero o sea, yo siento que esto ya se está llegando, ya está pasando el límite y tal vez yo por él ya no siendo una amistad, sino que ya se está convirtiendo en odio. Y en odio. Que la vez tiene miedo pero que ella le dio una amistad y él piensa que es un amor. O será chapuza que ella se miedo a la vez. Es que no es miedo. Es que eso tiene miedo a la vez y que ella le pueda dar una amistad. Y él se confunda. Pero él la confunda en un regalo de amor. Eso es lo que la vez tiene miedo. O sea, ¿vos estarías dispuesta a brindarle tu amistad a Tico? No, sí, cama, cualquiera. Es que no a cualquiera. A todos. Sí, vaya, a todos le puedo brindar una amistad. También a Tico. También a Tico. Sí, a Tico. ¿Qué necesitas de Tico, pues? Nada, solo la amistad de él. Igual yo puedo ofrecer mi amistad, pero yo lo que él no quiera que confunda, no quiero que él confunda las cosas. De que porque yo le ofrezco una amistad o porque yo sea así, él piense que yo sí. O si vos le ofreces un mango, no tiene que confundirle que es por alguna intención. Tiene que confundirse. Y si él te ofrece un mango. Una rosa, tampoco yo me debo confundir nada, pero a veces yo no le acepto por lo mismo, porque tal vez él dice, ah, la vez sí me va a aceptar esto, porque sí me está dando esperanzas de que me va a decir algo, o porque me va a dar esperanzas de que sí le gusto, va. Y yo le dije, vámonos para allá mejor, pero yo me voy a ir en aquí, que quiere venirse para acá, sigamos chambreando aquí. El chambre está bueno. Sí, está bueno, chambre. ¿Qué, como el otro micro no va a venir ya? Ay, está bueno.
Ajá, dale, nosotros podemos ir hablando por vos. Alejandra, ojalá no vaya a ir a matar, hija. ¿Qué? ¿A dónde va a meter las cosas la licenciada entonces? La licenciada. Aquí. ¿A dónde? Aquí, ahí en el micro, donde sea, donde sea. Si todos vamos por el mismo lado, hija, donde sea. ¿Dónde? Ahorita. Para la Gran Vía, creo. La Gran Vía. Bueno, Waze activado. Que no, 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 usted conoce, hija. Es que ya no es mi Waze personal. No, no, la Gran Vía sin Waze. Sí, aquí afuera vamos todos. No va a llegar si se lo tiene esto afuera. No sé, ahorita quizás. No, déjala, déjala. Ahorita creo que la revivió. Sí, 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 allá solita, que acostumbre. No, es que va a manejar. Y aquí no se puede andar, no se puede andar grabando cómo maneja, porque como es la ciudad, no vaya a ser que pueda andar nerviosa. Pues sí, allá en la delicia es muy diferente. Ah, de andarla molestando, pues, o poner. No, porque en la cámara, ustedes mismos se han dado cuenta de cuando estamos grabando, no manejan igual porque se ponen nerviosos. Nervioso, ¿qué va a decir la gente de que juega, está tanto tiempo manejando y no ha aprendido? ¿Y eso es neblina o humo, cabrón? No, es neblina, es ya síntoma de invierno. Es variado también. Pero qué rico, mira cómo está. Usted solita, hija. ¿Cómo no va a conocer si aquí andaba en un zapato un montón de veces? ¿Dónde, po? La Gran Vía. Pastor, ahí van mis hijos, tengan cuidado. ¿Y la carita de bajada la primera salida? La carita de esposa asustada. Pobrecito. Viene lloviendo. Wow, ahí viene la Fátima también. Viene lloviendo. Sí, va a llover mejor, ojalá. Nos caería. ¿A dónde? No, nadie, hija. Ustedes rebusquen. Rebúsquese, rebúsquese. Santa María Purísima. Pop, fue un gusto conocerte, Pop. Tanto así, cama. Imagínense que si vamos allá no vamos seguro, y si vamos aquí vamos peor. No, ¿sabe qué? Entonces, si nos morimos nos vamos a reencontrar, es lo bueno. Ay, Dios. Ah, por ahorita sí. Imagínense, vamos a tío que no conoce nada de Salvador. Y... No, pero lleva el güey. Ah, que definitivamente estamos jodidos. Nada más, y aquí por donde pasa el bus. Por donde pasa el bus. No, es más seguro. Cama, va a llover. Sí, ojalá cayeron un buen poco de agua. No, yo digo por las cosas. Ah, el cierre. No, es que no me acordaba de las cosas de esto. Es que sí, la riegan, men, como que no saben a lo que vienen. Sí, porque está prendiendo. ¿Por qué no echaron la carpeta, pues, viejo? Yo no sé lo que yo pregunto. Desde que desarmaron el micro ya no lo volvieron a armar. Es que es bajo, lo el micro. Este. La carpa. Desde que le desarmaron la carpa ya no. No, pero es que la. Mire, ya le va el carrito que viene atrás. Pues. Me había fijado que venía el carro. La pastora, cómo maneja. No, la pastora. Puchi. Y más si se mueve igual, dice el Marlon. Que le digo yo, tiene buen movimiento, va, pero te dicen así, vale. Has de tener buen movimiento, pero te dice la pastora, le digo. Cuando risa le da, ya no dice nada. Marlon, levanta los brazos, le dije. Pues sí, le dije. Sí, tenés toda la cosa. Sí, se acabaron a esa señora. Porque le hacían memes, ¿Usted con imagen de ella así. Y le decía, levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza. Sí, sí. Ya pasó, ahora la vez. Hoy van a sacar memes de la vez. De la vez se me entra frustrada, aunque no tenga fuerza. Bueno, pues vuela, vuela, Alejandra, Alejandra, Alejandra. ¡Ey, Alejandra! ¡Vuela! O sea, ella viene en moto a San Salvador, a cada rato, a cada rato. Ah, lo hizo sacado. Armando. Hola. Y entonces, y estaba hablando en serio cuando me dijo que lo había hecho bien Alejandra. Es que yo le dije, se defiende más que... Y a eso le llama defenderse. ¿Quién lleva la vía? Ahí
Pues obvio, y entonces ¿por qué se mete? Pues? Y esta bicha ha venido desde Salvador en moto. ¿Sabe que le falta hilo? Identificar las velocidades y eso le falta. Ah, poquito le falta. Poquito le falta, como está como un principiante y con licencia. ¿Sabe? Usted no le entendió Armando. Lo hace bien, pero bien mal. La otra es demasiado impulsiva. No, no, ¿quién? Es que no, ella no se sabe. Es que ella no sabe usarlo. Y no, allá en Antilla también nos mataba casi porque ni siquiera se sabía, pues. Pero como ya pasó como cinco redondeles y no sabe quién tiene el derecho a paso, men. No le hagan, no le digan nada, no le digan nada. Es que sabe, mire, yo le voy a decir cuál es el miedo. Yo le voy a decir cuál es el miedo de no parar en un redondel, a que no se les apague el carro. Uy, mire, ve, Alejandra, lo topó, va. Lo topó, va. Por eso lo topó, que lo arrinconó, pues. No, ni vistes ahorita, papá. Mire, 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 mire. ¡Ay! ¡Ay! ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Baruc! ¡Mala! Aparte el panadero. Aparte. Armando, ¿y estás hablando en serio, pues? Armando, pero qué onda si vos venías con ella adentro. Es que, hijo, yo lo que le dije a usted, se defiende más que Hilo, porque si... Pero si a eso es defenderse más que Hilo, Hilo. No, Hilo. No, 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 no defiende. Vaya, ahora ve si yo fuera adentro con esta cámara, ¿cómo fuera esa niña nerviosa? ¿Sabe lo que no tengo ella yo? Que ella no ve los espejos. Pero cómo viene, mire, mire, pero estos errores que ha hecho, permítame, permítame. No le griten ni nada, que después va a decir que por eso. Mire cómo se cambia de carril así, si agarra este. Qué barbaridad, me no sabe ni eso. No, es que, mire, y se pasa al otro. Huela, es que esta niña anda perdidísima. Pero vaya, por lo menos yo en el automático, y si yo trajera esto y ya sabía los cambios, yo ya sé qué hacer en estos redondeles.